le quiero agradecer a mi abuelo que hizo todo esto para nosotras grabar, y le pido muchas gracias. Y también a ustedes por la vida. Bye. Bueno, a continuación, ya después de haberles mostrado cuáles son los ingredientes, procederemos a hacer el jabón de coco. Queremos que este video sí de verdad sea cortito. Así que, como pueden apreciar, ya tenemos disuelto la glicerina. Ahora le pondremos una cucharadita de aceite de coco, en lo posible que sea orgánico. 5 gramos, que equivale más o menos a una cucharita también, de harina de coco. Esto es opcional si quieren, pero le va a dar mucha fuerza a su jabón, porque la harina de coco lo que hace es endurecer el jabón, y eso está buenísimo. Esta vez le voy a poner esencia de coco para aquellas que le gusta el jabón muy aromático. Así que pónganle las gotitas que ustedes vean. Yo acá intenté sacar, habrán sido 10 gotitas. ¡Ah, Bianca! Fíjate. Qué lindo olor. Un aroma riquísimo. Bueno, ¿vieron? Así de sencillo se elabora este jabón de coco. La que quiera, si quiere hacerlo como tipo exfoliante, puede agregarle coco rallado, que también le queda muy bien. A ver, Bianca, ahora procederemos a llenar nuestro molde. Pusimos este molde, queda muy bueno. Acá tengo otro previendo que me iba a alcanzar. Vamos a hacer 2 jabones. Con esta cantidad hicimos 2 jabones. Bueno, ahora vamos a esperar más o menos 20, 30 minutos a que se seque y ya se los mostraremos. Mientras tanto, le pedimos con Bianca que se suscriban, que comenten. Y que comenten y que le den like. Y que comenten sus países, así sabemos de dónde son ustedes. Y los nombramos en los videos. Muchísimas gracias a todos. Ahora, cuando nuestro jabón esté pronto, se lo vamos a mostrar. Bueno, transcurridos 30 minutos, llevó para secarse. Bianca ya se fue a su casa, pero yo se los voy a mostrar igual. Aquí vamos a desmoldar. Miren qué divino este molde. 100% hecho en casa. Divino. Divino. A pesar de que no le puse el alcohol, las burbujas no existen. Quedó precioso. Bueno, me voy a sacar este guante, ya me está molestando. Acá, este otro molde les quiero mostrar. Miren, es el árbol de la vida, como un video anterior, pero otro formato el molde. Está divino. Excelente, nos quedaron los 2 jabones. Así que les quiero dar las gracias y nos vemos en un próximo video. Antes de despedirme, pueden envasarlos en estas bolsitas
que quedan muy lindos, como para regalo espectacular. Disculpen que ya me había despedido de ustedes. Les quiero mostrar qué bueno que queda. Qué bueno que queda. Y no se preocupen por eso de que transpira, porque es según la época del año en la que estén. En invierno sí transpira, pero en verano no van a tener ningún problema. Directamente, sin el papel film, lo pueden poner acá. Preciosos quedan. Preciosos como regalos divinos. Bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por ver. Si les gustó, denos un like, que nos ayudan muchísimo. Y suscríbanse para próximos videos. Bendiciones para todos y gracias.